La historia a color, en diversas formas y tamaños. Perteneciente al sector no estatal en Granma, esta empresa familiar que responde al nombre de Sublimagen, no solo se dedica a producir, por estos días cada artículo lleva el mensaje victorioso de un pueblo. En estos momentos estamos todo lo que tenga que ver con el 26 de julio, tanto en pulóveres, llaveros, agendas, tazas, losas, todo lo que nosotros podamos plasmarle o sublimarle la imagen de la victoria nuestra, tan luchada y tan anhelada por nuestra provincia del 26 de julio, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Creada en 2018 a raíz de las modificaciones para el sector no estatal en Cuba, ya tiene en su hacer los encargos de las campañas más trascendentes de los últimos tiempos. La reforma constitucional, el aniversario 150 del alzamiento en la de Majagua, el bicentenario de Carlos Manuel de Céspedes y eventos identitarios de talla nacional como la fiesta de la Liñao y la Conferencia Iberoamericana de los Pueblos, por solo nombrar algunas, cuentan con la impronta de la calidad y la historia que nos define. Consideramos que, como todo granmense y bayamés también, que la historia de la patria se comenzó a escribir en Granma y se sigue escribiendo en Granma. Este logro del 26 de julio forma parte de esos logros y de esas conquistas que nuestros héroes comenzaron y que hoy seguimos nosotros potenciando. Más de 70 ofertas, medio centenar de clientes estatales y encargos de varias provincias cubanas mantienen a estos trabajadores por cuenta propia, comprometidos con la economía del país y con la historia de esta porción del oriente cubano. He aquí su aporte a un día que marcó la victoria de las ideas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.